Yo soy Fernando Astorqui, soy uno de los socios fundadores de la empresa Urgarvi Servicios Ambientales y nos dedicamos, tenemos dos líneas de negocio, que una es pues, la limpieza de la superficie del agua, tanto de puertos y rías, pues, para evitar que toda la contaminación llegue a nuestros océanos, y luego tenemos una segunda línea de negocio que está relacionada con la gestión de las aguas de lluvia. Me llamo Itziar y soy una de los artistas dentro del colectivo de Moviolac. Practicamos o hacemos prácticas artísticas con cierto fin social. Siempre trabajamos en colaboración con un colectivo concreto y Oyane, que es la otra parte de Moviolac, es como más la experta, digamos, en usar el teatro como metodología de participación y yo más desde el vídeo. Como un poco en coherencia a lo que Moviolac hace o al espíritu Moviolac, dijimos, bueno, pues a ver si podemos, ya que es una empresa que se dedica a servicios de medio ambiente y tal, ¿por qué no trabajar un poco esa parte de sensibilización, ¿no? Como situar también la empresa desde un punto ideológico, un poco que refuercen esa parte de sostenibilidad que mostraba la empresa, ¿no? En sí. En el caso de Moviolac nos ha dicho, oye, la sensibilización es un arma que podéis utilizar, que os puede venir muy bien como imagen y que además por lo que estamos viendo pues, os interesa y es por lo que empezasteis. Sí que han salido ideitas bien que ellos han propuesto, como una serie de fotografías de basuras y tal. También nosotras, una cosa que no hemos podido desarrollar era como la de trabajar con ellos, como tienen la suerte de también tener dentro de la empresa unos barquitos que son los que limpian la ría y tal. Trabajar con ellos, la idea de hacer un recorrido por la ría de Bilbao, explicando Bilbao o la propia ría, la contaminación de la ría desde el agua, no desde fuera al agua, ¿no? Entonces era un poco de poder hacer con ellos pues como un making of de un posible documental, una cosa de esas. Como conclusiones de estas reuniones que hemos tenido en Moviolac y Urgarvi, sí que hemos sacado algo y era un pequeño proyectillo que yo tenía. Proyectito dentro de esto del tema de la concienciación que teníamos metido en el cajón y al final, pues hablando con Moviolac, he dicho, bueno, pues ¿por qué no empezar hoy mismo, ¿no? Y consiste en, yo pues suelo ir mucho a la playa, entonces cada vez que voy a la playa, antes de marcharme, coger cuatro plásticos, sacar una foto antes de tirarlo a la basura y tirarlo a la basura. Eso lo metemos en la página de Facebook de Urgarvi y en el blog de Urgarvi, de tal forma que intentamos concienciar a todo el mundo y decirles, no cuesta nada, cada vez que estés en la playa, cada vez que estés en la montaña antes de marcharte, coge cuatro plásticos y tíralos a la basura. Si yo tiro cuatro plásticos cada vez que voy a la playa, tú tiras cuatro plásticos cada vez que vas a la playa, pues al final creo que se puede hacer una labor interesante, ¿no? Y bueno, hemos empezado con ello ya. Ya os contaré.